¿Qué fue necesario para que Heath Ledger realizara su aclamada interpretación del Guasón? ¿Contiene el diario que usó entonces alguna pista sobre su trágica muerte? Sigue atento a las respuestas. Más de una década después de su primera aparición en la gran pantalla, la interpretación de Ledger como Joker en Batman, El Caballero de la Noche del 2008, está por encima de las demás representaciones de supervillanos. Se mostró frío, reflexivo y aterrador, dando vida al príncipe payaso del crimen de un modo impactante. Actuar así no fue fácil para él, fue un gran logro por su dedicación. Ledger se tomaba muy en serio su trabajo y no rehuía la oportunidad de esforzarse. Se metía en sus personajes para asegurarse de que cada línea y cada expresión facial fuesen correctas, sin importar la naturaleza del proyecto. La visión del director Christopher Nolan de Joker no fue una excepción y Ledger llevó su metodología de actuación a otro nivel, llevando un diario perturbador. Aunque gran parte del contenido del diario se centra en el Guasón, también se ven imágenes y escritos adicionales. Esto permite a los fans entrar un poco en la mente de Ledger. El pequeño libro es tan legendario como el propio personaje, lo que llevó a los fans y a la crítica a elogiar a Ledger por su dedicación, aunque debido a la naturaleza premonitoria de su contenido, viene acompañado de una buena cantidad de leyendas urbanas. Para convertirse en el Guasón, Ledger optó por aislarse durante meses en su apartamento o habitación de hotel para perfeccionar el personaje. En su exilio, trabajó en su diario. En él documentaba su proceso de pensamiento, las peculiaridades de su personaje y otras notas que describen cómo se le ocurrieron muchas partes icónicas de la caracterización de Joker. En un documental alemán sobre el fallecido actor, titulado Too Young to Die, Heath Ledger, su padre Kim Ledger fue entrevistado y habló sobre la naturaleza poco ortodoxa de la preparación de su hijo. Aunque admitió que el aislamiento y el estudio prolongado no eran algo nuevo para su hijo, describió el diario como algo a un nivel nuevo. Pero a pesar de lo extraño del contenido, estas estrategias fueron cruciales para su excelente interpretación. El diario está lleno de recortes de cómics que Ledger leía de forma aislada, llenas de versiones manuscritas de los diálogos de Joker en sus escenas, incluyendo el infame momento en que se detona una bomba en un hospital de la ciudad de Gotham. En el documental, Kim reveló que cuando eran niños, la hermana mayor de Ledger, Kate, lo vestía siempre con uniforme de enfermera, igual que en la película. Cuando Ledger describió su versión del personaje a Empire en el 2007, dijo: "Terminé más en el terreno de un psicópata, alguien con muy poca o ninguna conciencia hacia sus actos. Es un sociópata absoluto, un payaso asesino en masa de sangre fría". Let's not blow this out of proportion. Ledger también habló a Empire sobre el aporte de Christopher Nolan al personaje. Dijo: "Chris me dio rienda suelta, lo cual es genial porque no había límites reales a lo que el Guasón diría o haría. Nada le intimida y todo es una gran broma para él". En el set, Ledger solía improvisar en las escenas y rara vez mencionaba a Nolan lo que pensaba hacer. Esta imprevisibilidad hizo que la dirección de sus escenas fuera más intensa. Uno de los momentos más memorables que improvisó fue en la escena en la que Jim Gordon, interpretado por Gary Oldman, es ascendido a comisario de policía poco después de capturar al Guasón. Este, en una celda cercana, aplaude sarcásticamente junto a los demás. Entre las imágenes aleatorias y los frenéticos garabatos de su diario, había referencias también al clásico de Stanley Kubrick, La naranja mecánica, de 1971, concretamente de Alex DeLarge, el personaje principal, el cual es descrito como un adolescente sádico que comete crímenes atroces y aterroriza a todos los que encuentra por diversión. ¿Te suena familiar esa descripción? Otra cosa importante que usó para desarrollar su personaje fue su risa. Cada actor que se mantuvo en ese papel le dio un giro diferente que encaja con esa encarnación. Ledger sabía que no podía simplemente copiar a Mark Hamill o a Jack Nicholson, ya que le quitaría valor al personaje, así que tuvo que estudiar y crear su propia risa, tal y como detalla su diario, halló su inspiración en una hiena. La hiena tiene una risa particular, una llamada que la especie utiliza para expresar cualquier tipo de emoción. El sonido suele ser agudo y se traduce en un cacareo amenazante, perfecto para el príncipe payaso del crimen. En el diario se incluye una foto de una hiena riendo. Lo más probable es que citara su interés en utilizar su risa como idea para la suya. Y de hecho, al recordar su actuación, las similitudes entre ambas expresiones vocales son sorprendentes.
El 22 de enero del 2008, Ledger falleció a la edad de 28 años debido a un paro cardíaco. Según el médico forense, se produjo por una sobredosis de medicamentos recetados. No era ningún secreto que Ledger llegaba al extremo para meterse en sus personajes, pero ¿contribuyó todo esto a su muerte? Después de todo, lo último que escribió decía bye bye. Así que, ¿hay alguna validez en las opiniones de que hacer el papel del Guasón lo llevó al límite? Simplemente, a pesar de la naturaleza críptica de su diario y su devoción por su rol, la muerte de Ledger no fue una causa, al menos directa, de su preparación como actor. Sus problemas de abuso de drogas no eran algo nuevo y su debut en el universo de DC no lo llevó a la depresión. Su hermana Kate dejó clara la actitud de él ante el papel, diciendo en el Festival de Cine de Tribeca del 2017, «No estaba deprimido por ser el Guasón». Fuera de contexto, su diario puede ser muy preocupante, pero resultó no ser más que una herramienta con la que él fue capaz de llevar a cabo la actuación de su vida. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país.